Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba a poco tiempo de que empiecen los días de su pasión y su muerte. Pero antes de que lleguen estos momentos tan dolorosos, quiere darles un pedacito del cielo a sus apóstoles, para que cobren fuerzas, para que no se desanimen. Y dice que Jesús se transfigura, se pone en sus ropas brillantes como el sol, y aparecen Moisés y Elías a su lado. Le quiere mostrar a sus apóstoles su divinidad, que no se olviden que Él es Dios. Y en este momento Pedro le dice: Maestro, qué bien se está aquí. Quedémonos. Y es que Pedro, frente a Jesús transfigurado, sintió la presencia de Dios. Eso es justamente el cielo. El cielo es vivir en la presencia de Dios. El cielo no es un lugar, es una persona. No es que donde está el cielo, ahí está Dios. Es más bien, donde está Dios, ahí está el cielo. En ese monte Tabor, ahí estaba el cielo, porque ahí estaba Jesús. Es el lugar de la plenitud, donde amamos y somos amados como nuestro corazón siempre lo ha anhelado, sin egoísmos. Eso es el cielo. Es el lugar donde al fin estaremos en paz. Es el momento en el que ya no tenemos que esperar nada, porque ya lo vamos a tener todo. Todo lo que nuestro corazón tanto anheló. No lo olvidemos. El cielo no es un lugar ni un sitio. Es una persona, es Dios. Es estar en comunión plena con Él para siempre. Algún día podremos gozar de esa comunión, cuando acaben nuestros días en esta tierra. Pero ya aquí podemos empezar a pregustar de manera anticipada la experiencia del cielo. Si es que aquí en la tierra ya vivimos unidos a Él, si estamos en comunión con Dios, si vivimos así, ya empezamos a saborear la alegría del cielo. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios desde la tradición de la Iglesia. Pedro el Venerable, Abad. Sermón primero para la Transfiguración. Su rostro resplandecía como el sol. ¿Por qué nos asombra que la cara de Jesús resplandeciera como el sol, si Él mismo era el sol? Era el sol, pero escondido detrás de una nube. Ahora la nube se aparta y resplandece por un instante. ¿Qué es esta nube que se aparta? ¿No es la carne misma, sino la debilidad de la carne que desaparece por un instante? Esta nube es aquella de la que habla el profeta. El Señor ascenderá ligero sobre una nube. Nube de carne que cubre la divinidad. Ligera, porque esta carne no lleva nada malo en sí misma. Nube que vela el esplendor divino y ligero, porque debe elevarse hasta el esplendor eterno. Es la nube sobre la que se ha dicho en el Cantar de los Cantares: desearía yacer a su sombra. Nube ligera, porque esta carne es la del Cordero que quita el pecado del mundo.
y una vez quitados estos, el mundo asciende a los cielos, liberado del lastre del peso de todos sus pecados. El sol velado por esta carne no es el que sale para buenos y malos, sino el sol de justicia, que sale exclusivamente para los que temen a Dios. Habitualmente velado por la nube de la carne, esta luz que alumbra a todos los hombres, brilla hoy con todo su esplendor. Revestido de la nube de la carne, hoy la luz que ilumina a todo hombre ha resplandecido. Hoy glorifica esta misma carne, la muestra deificada a los apóstoles para que ellos mismos la revelen al mundo. Y tú, ciudad dichosa, gozarás eternamente de la contemplación de este sol, cuando descenderás del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Nunca jamás este sol se pondrá para ti, permaneciendo él mismo eternamente, lucirá una mañana eterna. Este sol nunca jamás se verá velado por ninguna nube, sino que brillará sin cesar y te alegrará con una luz sin ocaso. Este sol nunca más deslumbrará tus ojos, sino que te dará la fuerza para mirarlo y te dejará encantada por su esplendor divino. No habrá más muertes, ni luto, ni gemidos, ni penas que puedan ensombrecer el resplandor que Dios te ha dado. Porque como dice Juan, el mundo ha pasado. Este es el sol del que habla el profeta. Nunca más tendrás necesidad del sol para alumbrarte, ni de la luna para iluminarte, porque el Señor tu Dios será tu luz para siempre. Esta es la luz eterna que brilla para ti en el rostro del Señor. Oyes la voz del Señor, contempla su rostro resplandeciente y llegas a ser como el sol, porque es en su rostro que se reconoce a alguien y reconocerle es como ser iluminado por él. Aquí abajo lo crees en la fe, allí le reconocerás. Aquí lo captas por la inteligencia, allí serás captado por ella. Aquí ves como en un espejo. Allí le verás cara a cara. Entonces se cumplirá este deseo del profeta, que haga brillar su rostro sobre nosotros. Te gozarás sin fin en esta luz. Con esta luz caminarás sin cansarte. En esta luz verás la luz eterna. Benedicto XVI, Papa. Catequesis de la Audiencia General del 13/6/2012. La intensa contemplación de Dios que experimentó San Pablo recuerda la de los discípulos en el Monte Tabor, cuando, al ver a Jesús transfigurarse y resplandecer de luz, Pedro le dijo: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Añade San Marcos: Contemplar al Señor es, al mismo tiempo, fascinante y tremendo. Fascinante porque Él nos atrae hacia sí y arrebata nuestro corazón hacia lo alto, llevándolo a su altura, donde experimentamos la paz, la belleza de su amor. Y tremendo porque pone de manifiesto nuestra debilidad, nuestra inadecuación, la dificultad de vencer al maligno.
que incide a nuestra vida, la espina clavada también en nuestra carne. En la oración, en la contemplación diaria del Señor, recibimos la fuerza del amor de Dios y sentimos que son verdaderas las palabras de San Pablo a los cristianos de Roma, donde escribió: pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En un mundo en el que corremos el peligro de confiar solamente en la eficiencia y en el poder de los medios humanos, en este mundo estamos llamados a redescubrir y testimoniar el poder de Dios que se comunica en la oración, con la que crecemos cada día conformando nuestra vida a la de Cristo, el cual, como afirma San Pablo, fue crucificado por causa de su debilidad, pero ahora vive por la fuerza de Dios. Lo mismo nosotros. Somos débiles en Él, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios para vosotros. La unión con Dios no aleja del mundo, pero nos da la fuerza para permanecer realmente en el mundo, para hacer lo que se debe hacer en el mundo. Así pues, también en nuestra vida de oración, tal vez podemos tener momentos de particular intensidad, en lo que sentimos más viva la presencia del Señor. Pero es importante la constancia, la fidelidad de la relación con Dios, sobre todo en las situaciones de aridez, de dificultad, de sufrimiento, de aparente ausencia de Dios. Solo si somos aferrados por el amor de Cristo, seremos capaces de afrontar cualquier adversidad, como San Pablo, convencidos de que todo lo podemos en Aquel que nos da la fuerza. Por consiguiente, cuanto más espacio demos a la oración, tanto más veremos que nuestra vida se transformará y estará animada por la fuerza concreta del amor de Dios. Así sucedió, por ejemplo, a la beata Madre Teresa de Calcuta, que en la contemplación de Jesús, y precisamente también en tiempos de larga aridez, encontraba la razón última y la fuerza increíble para reconocerlo en los pobres y en los abandonados. A pesar de su frágil figura, la contemplación de Cristo en nuestra vida, como ya he dicho, no nos aleja de la realidad, sino que nos hace aún más partícipes de las vicisitudes humanas, porque el Señor, atrayéndonos hacia sí en la oración, nos permite hacernos presentes y cercanos a todos los hermanos en su amor. Transfiguración del Señor. Este es mi Hijo amado. Libro de Cielo. Volumen 2, 12 de junio 1899. Entonces Jesús, siempre benigno hacia esta miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y parecía que con sus propias manos toda la retocaba. ¿Quién puede decir lo que obraban en mí aquellos toques de esas manos creadoras? ¿Cómo mis pasiones ante aquellos toquidos se ponían en su puesto? Mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos, santificados por aquellos toquidos divinos, se cambiaban en algo totalmente diferente
y unidos entre ellos. No más discordantes como antes. Formaban una dulce armonía al oído de mi amado Jesús. Me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su corazón adorable. ¡Oh! ¿Cómo se recreaba Jesús? ¿Y qué momentos felices han sido para mí? ¡Ah! Yo experimentaba la paz de los santos. Para mí era un paraíso de contentos y de delicias. Subió con ellos a un monte alto. Volumen 24, 25 de junio de 1928. Mi humanidad debía ascender en el orden divino y descender en el orden humano para poder encerrar las penas del uno y del otro. Y tomando yo toda la parte penosa que dividía al hombre y a Dios, hacerlos entrar de nuevo al abrazo, al beso de su Creador. Volumen 21, 22 de marzo de 1927. Así, en cuanto surge mi querer, todos los actos humanos quedan investidos de luz. Toman su puesto de honor en mi voluntad. Cada uno recibe su especial tinte de belleza y la vivacidad de los colores divinos, de modo que el alma queda transfigurada y cubierta de una belleza indescriptible. Conforme surge el sol de mi querer, pone en fuga todos los males del alma, quita el sopor que ha producido las pasiones. Es más, ante la luz del fiat divino, las mismas pasiones besan aquella luz y ambicionan convertirse en virtudes para hacer homenaje a mi eterno querer. En cuanto él surge, todo es alegría, y las mismas penas que como mares en la noche dan temor a las pobres criaturas. Si surge mi querer, pone en fuga la noche de la voluntad humana, y quitando todo temor, forma su fondo de oro en aquellas penas, y con su luz inviste las aguas amargas de las penas, y las cristaliza en mares de dulzura, de modo de formar un horizonte encantador y admirable. ¿Qué no puede hacer mi querer? Todo puede hacer y todo puede dar, y donde surge hace cosas dignas de nuestras manos creadoras. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Lectura del volumen 16 del 14 de enero de 1924. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con las miserables harapos de la suya. Débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien, mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, y quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida. Y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. ¡Oh! ¡Cómo era feliz el hombre y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él! Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad
y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció. Tuvo vergüenza. Tuvo miedo de Dios. Tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos. Sintió el frío y la desnudez. Y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre y en ella encontraba todo. Era justo que, habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro, en nuestro querer, viviera de lo nuestro. Y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo. Porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro: que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos. No habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada. Eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Volumen 20, 12 de diciembre de 1926. Sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi querer supremo. Era aquella misma vestidura que poseía Adán cuando fue creado, porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo querer, vestidura real, quedándome los distintivos de rey y el dominio en mis manos. Abrí el cielo a todos los redimidos y, presentándome ante mi celestial Padre, le ofrecí las vestiduras íntegras y bella de su voluntad, con las cuales estaba cubierta mi humanidad, para hacerle reconocer a todos los redimidos por hijos nuestros. Así que mi voluntad, mientras es vida, es al mismo tiempo la verdadera vestidura de la creación de la criatura, y por esto tiene todos los derechos sobre de ella. Pero ¿cuánto no hacen ellas para huir de dentro de esta luz? Por eso, tú, sé firme en este sol del eterno fiat, y yo te ayudaré a mantenerte en esta luz. ¡Qué a gusto estamos aquí! Volumen 11, 28 de agosto de 1912. Oh, si todos conocieran mi amor y mi querer, dejarían de apoyarse en ellos mismos, y mucho más en los demás. Los apoyos humanos terminarían. Oh, ¿cómo los encontrarían insignificantes, dolorosos, incómodos? Todos se apoyarían solamente en mi amor, porque siendo espíritu purísimo, no conteniendo materia, se encontrarían muy a gusto apoyados en mí,
y los efectos queridos por ellos. Hija mía, el amor quiere encontrar a las almas liberadas de todo. De otra manera no puede vestirlas con el vestido del amor. Sucedería como alguien que queriendo ponerse un vestido, lo encuentre lleno de estorbos por dentro y por lo tanto no se lo puede poner. Quiere sacar un brazo por la manga, pero encuentra un estorbo. Así que el pobrecito o deja de intentarlo o hace el ridículo. Así el amor. Cuando quiere vestir al alma de sí, si no encuentra al alma escombrada del todo, amargado se retira. Porque estaban asustados. Volumen 12, 15 de octubre de 1919. Así que el temor, la duda, el infierno, se pierden y no encuentran la puerta, el camino, la llave para entrar en el alma. Es más, en cuanto el alma entra en el querer divino, se desnuda de sí, y yo la visto de mí con vestiduras reales, y estas vestiduras le ponen el sello de que es mi hija, de que mi reino, así como es mío, es suyo. Y defendiendo nuestros derechos, toma parte en juzgar y en condenar a los demás. Entonces, ¿cómo quieres tú ir pescando temores? Una nube los cubrió con su sombra. Volumen 29, 13 de julio de 1931. Hija mía, quien vive en mi querer se convierte en la pacificadora entre Dios y las criaturas. Todos sus actos, palabras, pasos, sus plegarias, sus pequeños sacrificios, son como tantos vínculos de paz entre el cielo y la tierra. Son como armas pacificadoras que combaten a su Creador con armas de paz y de amor para desarmarlo y hacerlo propicio y cambiar los flagelos en misericordia. Y como la humana voluntad formó la guerra para guerrear a aquel que la había creado, y no solo esto, sino que rompió el acuerdo, el orden y la paz, entonces mi querer con la fuerza de su omnipotencia reinando en la criatura convierte lo que la criatura hace en vínculos de acuerdo, de orden, de paz y de amor. Así que de ella sale como una nubecita blanca que elevándose se expande y se eleva hasta el trono divino y prorrumpiendo en tantas voces por cuantos actos ha hecho dice: Gran Dios, paz te llevo de la tierra. Y tú, dame tu paz para llevarla como vínculo de paz entre tú y las generaciones humanas. Esta nubecita sube y desciende. Desciende y sube y hace el oficio de pacificadora entre el cielo y la tierra. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Volumen 34, 24 de julio de 1934. Ahora, de todas las verdades sobre nuestra voluntad, no todas han salido. Y aquellas que faltan, esperan con ansia partir de dentro de nuestra divinidad para cumplir su oficio y ser portadoras y transformadoras del bien que poseen. Y cuando todas las verdades que hemos dispuesto sacar sean manifestadas, todas juntas estas nobles reinas nos darán el asalto a nuestro ser divino y como ejército invencible, con nuestras mismas armas divinas nos vencerán
y obtendrán el triunfo del reino de la divina voluntad sobre la tierra. El resistirlas no será imposible. Y con vencer a Dios, vencerán también a las criaturas. He aquí el por qué continúa aún mi decir. Porque todas las reinas no han salido fuera de nuestra divinidad para cumplir su oficio. Y así, como el hablar de mi voluntad es continuación de la creación del Fiat que creó el universo, y como entonces la creación del universo fue preparación a la creación del hombre, así hoy, mi hablar sobre mi Fiat no es otra cosa que continuación de la creación para preparar la suntuosidad, la descendencia a mi reino y a aquellos que lo poseerán. Por eso sé atenta y no dejes escapar nada. De otra manera sofocarías un acto de mi voluntad y me obligarías a repetir mis lecciones. Nos dice San Agustín en unas hermosas líneas: desciende a trabajar a la tierra, a ser despreciado, a ser crucificado en la tierra. Descendió la vida para encontrar la muerte. Bajó el pan para sentir hambre. Bajó el camino para cansarse en el camino. Descendió el manantial para tener sed. ¿Y tú vas a negarte a sufrir? Fiat, fiat, fiat. Bendiciones en el divino querer.